clock said it's time to close now. I guess I better go now. I really like to stay here all night. The cars crawl past, all stuffed with eyes. Street lights share their hollow glow. Your brain seems bruised with numb surprise. Still one place to go. Hola, soy Jess y hoy que habláis de la cocina en El Faro, quería proponeros un tema de The Doors llamado Soul Kitchen. Jim Morrison compuso la canción dedicándosela a este restaurante al que normalmente acudía en Santa Mónica, California, muchas veces pues no solo para comer y lo mismo cenar, sino también pues para estar allí, digamos, refugiado entre conciertos o ensayos, y también pues muchas veces para escribir poemas, para escribir también letras de canciones o esquejes de lo que se convertirían en próximas canciones, sí. De alguna manera se encontraba muy cómodo en este sitio por el calor que le transmitía a su alma, de ahí el título, aparte de la comida. Espero que os guste. Buenas noches, Faretismo, y a ese equipazo que, como los hogares antiguos, cocináis una maravillosa cena cada noche. Lala, Borja, Irene van a la compra y tienen las ascuas preparadas para que todo salga perfecto a fueguito lento. En el menú diario nunca faltan varios entremeses, tapitas frías que nos sirve sonriente Adriana, nuevas ensaladas que aportan frescura, menudo que nos trae el guerrero del antifrase, un cocido madrileño preparado por Nuria y David, que cae cubaja de la sierra, el gazpacho rápido que nos deja el furgonetero, el solomillo de Ávila, de Juan del Barco, las hostias de Pablo de Vigo, el pescado del lado azul de Maribí. La bebida es cosa del gran Doblas Chapa. Del plato del día no puedo deciros nada, es un misterio. Nuestra chef Mara lo cocina con vida, llega arañando la puerta, y luego le cambia hasta el nombre al emplatarlo, una vez nos lo sirve hecho. Ella crea magia, es una gran anfitriona, incluso Ana Corbatón, la de los vecinos, se pasa a picar algo de vez en cuando. Con la música le gusta ponernos a prueba, con unos sonidos muy raros. La cena de hoy va a quedar genial. Santi y Cody nos tienen preparado un peliculón para después. Esperamos recoger rápido, que Javier en el edificio alto y Marisa no se enfaden. Como en la mía, creo que en esta familia las mejores cosas ocurren en la cocina, en torno a una buena enceos, o como se dice en mi tierra, candela, y siempre con ese olor a cardito. Mucha luz al Faro, Juruco desde Sevilla. Qué grande, Juruco, qué grande.